MBM, Televisión en Movimiento. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Martes de Alebrijes. Yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Gus, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nay? Es un placer estar a tu lado y bueno, más que listo, soy martes 24 de febrero, pues ya hoy Martes de Alebrijes, lo mejor de lo mejor de este gran equipo que bueno, participa en lo que es en la Copa MX, así como también en la Liga de Ascenso. Bastante actividad del equipo de Alebrijes, vamos a comentar todo esto el día de hoy, así como también vamos a felicitar unos jugadores que hoy cumplen años, 12 jugadores de Alebrijes de Oaxaca, así como también contra quién se estarán enfrentando, qué pasará el fin de semana, en qué lugar se encuentra el equipo de los Alebrijes y claro, pues antes de dar toda esa información, ¿qué les parece si conocemos nuestras redes sociales? Con mucho gusto, público querido, por favor participen. El teléfono del estudio es el 205-6300. Aquí estamos completamente a su disposición, las líneas están disponibles. Usted nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. También usted puede mandarle algún mensaje a Gustavo en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM. También nos localizan como @MBMDeportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda la programación de este gran canal. Y aprovechando y antes de iniciar con nuestro programa, pues fíjate que agradecemos muchísimo y mandamos una felicitación muy fuerte a dos mujercitas bien trabajadoras, parte del equipo de MBM Deportes, aparte de mandarle saludos a todo el equipo, claro, a nuestros camarógrafos, a los de edición, al switcher, a Pavel, a Adri. Bueno, si me pongo a decir todos los nombres no termino ahorita, sí, pero en especial a Itzel Alfonso Machuca y a Itandewi Freire. Ellas son nuestras editoras, Gustavo, así es que pues muchísimas gracias por todo su trabajo, chicas. Y ahora sí, Gustavo. ¿Será que nos están viendo? Claro, ellas siempre nos ven. Y aunque no les da tiempo a veces por su hora de trabajo, nos ven en la repetición. Y aparte están pegando oreja, me dicen por ahí. 11:30 de la noche nuestra repetición y a las 7 de la mañana puntualmente. Así es que igualmente les mando un abrazote. A ver, toda la semana lo estoy ensayando. Espero y vean ese gran programa a Itzel. A Itzel y a Itandewi. Muchas gracias, damos un abrazo. Muchísimas gracias. ¿Te parece si envío inmediatamente a nuestra primera nota, a nuestra primera información? Resulta ser que ya en estos momentos, precisamente allá en Zacatepec, se están enfrentando para cerrar la llave 2 de la Copa MX entre el equipo de Zacatepec y el equipo de Alebrijes. Pero vamos a ver el previo, precisamente, de este gran encuentro. Acompáñenos. Pumas comanda ese sector con 9 puntos, Oaxaca tiene 7 unidades y es sublíder, Chiapas es tercero con 6 y Zacatepec está al fondo con 5 puntos. En la llave 3 habrá duelo de felinos con el enfrentamiento entre los universitarios y chiapanecos. Los dirigidos por Guillermo Vázquez vienen de perder frente al América, pero buscarán asegurar su boleto a cuartos de final, mientras que los pupilos de Sergio Bueno buscarán sumar para mantenerse con vida en el certamen. Alebrijes y Cañeros se verán la cara nuevamente, ya que jugaron el fin de semana con triunfo para los oaxaqueños. La ida se jugará en el estadio Agustín Coruco Díaz. Los dos clubes tienen posibilidades de calificar, por lo que será una serie de vida o muerte. En el estadio Olímpico Universitario a las 21 horas, Pumas Chiapas. En el estadio Agustín Coruco Díaz a las 19 horas, Zacatepec contra Oaxaca. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues ya se dio el pitazo precisamente en estos momentos allá en Zacatepec, donde vamos a tener a lo largo de esta hora, bueno, pues los primeros 45 minutos, a ver cómo le va el equipo de Alebrijes de Oaxaca. Es muy importante, ya ganaron precisamente la semana pasada 1-0, es muy importante, y ahorita van a cerrar la llave 2, así es que hay que estar pendientes en este programa de MBM Deportes, Martes de Alebrijes, para saber los resultados. Nadie. Así es, Gustavo, pues es que le mandamos toda nuestra energía, nuestra mejor vibra a Alebrijes. ¿Y qué te parece si vemos un resumen de lo más sobresaliente del deporte? El conjunto de Santos Laguna quiere revalidar el título que ostenta en la Copa MX, pero para ello necesita ganar la serie que sostendrá ante Querétaro, que inicia este miércoles en el partido de ida. Este primer duelo de eliminatoria se llevará a cabo en el estadio La Corregidora, en tanto que Dorados buscará dar un paso definitivo a los cuartos de final de la Copa MX cuando se mide ante Lobos BUAP, que se juega su última carta.
Dorados se localiza en lo más alto del grupo 4 con 10 unidades, mientras que Lobos está en el sótano con apenas 3, pero una combinación de resultados podría meterlo a la siguiente ronda. El Sindicato Internacional de Futbolistas pidió que el Mundial de Qatar de 2022 no se celebre en verano, sino en invierno, para evitar condiciones climáticas extremas y proteger la integridad física de los participantes. Los sindicalizados señalaron en un comunicado que están convencidos que el cambio a invierno es la única solución viable para proteger la salud y seguridad de los jugadores que competirán en el Mundial de 2022. Asimismo, la organización de fútbol defendió el respeto de los estándares internacionales en la Liga de Qatar, lo que implica la aplicación de los requisitos mínimos de contratación. La organización, con sede en Holanda, también consideró que la creación de una asociación de jugadores independientes en ese país es fundamental para garantizar su derecho a organizarse de forma colectiva. El pelotero cubano John Moncada firmó un contrato de $31.3 millones con los Medias Rojas de Boston, siendo esta la mayor bonificación pagada por un equipo de las Grandes Ligas a un beisbolista amateur internacional. El contrato del infielder de 19 años depende del examen físico y rompería la marca de la bonificación de $8.27 millones para una firma de un jugador amateur. El acuerdo con Moncada le costará a los Medias Rojas unos $60 millones, ya que la organización recibirá una penalización de cerca de $32 millones por excederse en el fondo de bonificaciones de Grandes Ligas para un pelotero internacional y estará limitado a gastar no más de $300 mil por las siguientes dos temporadas en contrataciones internacionales. El talentoso jugador hizo su debut en la Serie Nacional de Cuba a los 17 años y batió .277 en dos temporadas con el Cienfuegos. La directiva de Charros de Jalisco informó que del 13 al 29 de marzo se llevará a cabo el primer torneo del tequila en el Estadio de la Perla Tapatía. El hexagonal formará parte de la pretemporada de 6 equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, entre ellos Rieleros de Aguascalientes, Guerreros de Oaxaca, Diablos Rojos del México, Sultanes de Monterrey, Zaraperos de Saltillo y Toros de Tijuana. Las entradas a estos juegos de exhibición se pondrán a la venta a partir del 2 de marzo con costo de 100, 125 y 150 pesos en diversas zonas. La planta alta se pondrá a la venta en caso de que exista demanda y tendrá un costo de 50 pesos. Hasta el momento se han calendarizado 6 juegos de exhibición y están por confirmarse otros 2 encuentros con la participación de la novena de Toros de Tijuana. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Pues mira, ahí está la nota completa, este resumen. Pues bueno, Santos Lagunas necesita ganarle a Querétaro ese punto extra que tanto está buscando para quedar como primer lugar de su grupo. Y pues bueno, como comenta también la nota nuestro compañero Alan Pacheco, pues bueno, Charros de Jalisco está de organizador como primer temporada de un... De tequila. A ver, ¿cómo está eso, Gustavo? Fíjate, resulta ser que ahorita Charros de Jalisco hace algunos años, 70s, 80s, estuvo en la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces ahorita Charros de Jalisco está organizando la primera serie del tequila precisamente allá en Jalisco, donde participarán 6 equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Mencionando algunos: Sultanes de Monterrey, Zaraperos de Saltillo, Guerreros de Oaxaca, Diablos Rojos del México, Toros de Tijuana y bueno, se me está pasando un equipo más, pero bueno, son en realidad los que van a participar. Los costos de boleto desde 150 hasta 200 pesos, hasta 50 pesos, depende cuánta gente entre en el estadio de Jalisco. Es la primera temporada, ¿no? De la primera serie. Sí, que se realizará en el mes de marzo, pretemporada para los equipos de la Liga Mexicana. Oye, ¿qué tal el jovencito de 19 años con cuántos millones de dólares? Más o menos alrededor de $35 millones, que el cual se llevará también una sanción el equipo de los Medias Rojas de Boston, que es el que firmó a este jovencito, que bueno, que de cierta manera están llegando al tope de bono, y también se va a llevar una multa el equipo muy millonaria, el equipo de los Red Sox, pero a ellos no les interesa. Lo interesante es que están firmando ese jovencito de tan solo 19 años. Oye, Gustavo, y cambiando de tema rápidamente, ¿qué te parece si pues pedimos las mañanitas, sí, claro, por favor, para estos compañeros de Alebrijes de Oaxaca? Pablo de Miranda, y así como también a Lucero Álvarez, que son los dos cumpleañeros hoy 24 de febrero. Y ahí están las mañanitas. Pues
hasta la mañana. Queremos pastel también. También, ¿no? Que nos manden. Enhorabuena para Alebrijes de Oaxaca y para estos dos jugadores. ¿Qué te parece si mandamos a la información? Por favor, supuesto. Acompáñenos para saber más de estos dos jugadores. El arquero de Alebrijes de Oaxaca, Lucero Álvarez, y el defensa argentino Pablo Timoteo Torres cumplen años el día de hoy, y por eso te presentamos una pequeña reseña. El arquero llegó a 30 años de edad y en agosto arribó al equipo de Alebrije, proveniente del Deportivo Pasto de la Primera División de Colombia, y actualmente pelea la titularidad del marco con Gerson Marín. Por otra parte, Pablo de Miranda, defensa que cumplió 29 años, llegó a la escuadra oaxaqueña en el presente torneo, proveniente del Defensa y Justicia de la Primera División de Argentina. Ambos jugadores son parte fundamental del esquema de Ricardo Rayas. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Un abrazote a estos dos jugadores, el señor Lucero Álvarez, que es portero, que ya jugó precisamente la semana pasada ante el equipo de Zacatepec. Bueno, vimos las imágenes precisamente, ahí vimos al portero listo, ojalá y se haya ya recuperado a ese 100%, y hoy, bueno, pues está jugando y está festejando en el terreno de juego su cumpleaños, y así como también a Pablo Timoteo de Miranda, que es otro de los jugadores que cumple años. Pero tú tienes más información. Sí, de estos, mira, fíjate, Pablo Timoteo de Miranda es el defensa, ¿es precisamente correcto? Como tú lo comentas, él cumple 29 años de 1986, más o menos estamos en la misma rodada. Ya no quiero cumplir años, ya no, por favor, ya no. Pero bueno, un abrazo para claro, paraguayo, precisamente. Y bueno, él previene del Defensa y Justicia, como uh-huh, todos ya lo Colombia, sabemos. ¿No? Lucero, perdón, ¿está hablando de Lucero? De Pablo. De Pablo Miranda. De okay, Pablo perfecto. Timoteo. Uh-huh. Y el portero, Lucero, él provenía precisamente del Club Colombiano Deportivo Pasto. Y él es de 1985, un añito más nos gana. Pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos.